en este mundo sorprendente que se nos ha dado para cuidar, existe un lugar especial, donde el sol y el agua han creado algunas de las regiones más extrañas y hermosas de nuestro precioso planeta. Y donde los milagros de la naturaleza se desbordan por doquier. En esta tierra, un caleidoscopio de hábitats ha creado un asombroso arco iris de vida. De glaciares de alta montaña, a bosques de niebla, y páramos pantanosos. De selvas ecuatoriales a pastizales abiertos y verdes llanuras. De planicies desérticas a misteriosos lagos y mundos inexplorados. Y a islas rocosas arropadas por abundantes océanos. De ríos turbulentos a las tierras antiguas más espectaculares e inexploradas del planeta. Este es un país con algunas de las criaturas más insólitas y los hábitats más contrastantes del planeta. Esto es Colombia, tierra de magia salvaje. Su asombrosa gama de territorios silvestres hace de Colombia el segundo país más biodiverso del mundo. Para su tamaño, sostiene la mayor variedad de seres vivos en el planeta. La vida resplandece en una gama de aves, ranas, reptiles, mariposas y orquídeas que rompen marcas mundiales. Colombia es el hogar de tres criaturas legendarias de Sudamérica. El ave más grande, más formidable serpiente, el felino más fuerte, este prodigio resulta del don desbordante que Colombia recibe de la naturaleza, el agua. Abrazada por el indómito Océano Pacífico y el cálido Mar Caribe, la delimitan las cuencas del Amazonas y el Orinoco y los grandes ríos Cauca y Magdalena enriquecen sus suelos. Colombia tiene una relación eterna con el agua. El recorrido de sus aguas
comienza en las montañas, la cordillera de los Andes y los incomparables picos de la Sierra Nevada de Santa Marta. A solo 42 kilómetros del mar, estas épicas cumbres son las montañas costeras más altas del planeta. Según la leyenda, estos picos blancos que tocan las nubes son la puerta del cielo. Aún hoy, los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta honran estas altas cumbres como parte de su culto a la Madre Tierra. Al sur de la sierra, la majestuosa cordillera de los Andes atraviesa orgullosa a Colombia, extendiéndose como los dedos de una mano. Las aguas se vierten desde estas vértebras rocosas. Resultan del deshielo de nieve que cayó siglos atrás y se compactó para formar glaciares tropicales. Las vastas formaciones de hielo de El Cocuy están entre las aguas más antiguas de Colombia. Alza su vuelo sobre estas perlas glaciares. Es el ave de mayor envergadura, más de 3 metros. El cóndor de los Andes vuela sin batir sus alas. Aprovecha las corrientes de aire caliente que ascienden desde las tierras rocosas. El cóndor vive hasta 75 años y pasa la mayor parte patrullando estas montañas. Su población disminuye a medida que el ser humano invade su reino. Las duras condiciones afectan a todos los seres. Aquí, en las altas montañas, un solo aliento separa la vida de la muerte. Al final del día, la temperatura desciende en caída libre de 23 grados en promedio a menos cero en pocas horas. Cuando el sol asciende, la tierra, bajo las heladas cumbres, despierta para revelar una gloria insospechada. Un proceso extraordinario en el que la vida renace. La niebla y las nubes que pasan saciarán la sed de millones de personas.
Esto es parte del paisaje más distintivo de Colombia. El páramo. Es el entorno de alta montaña más rico del mundo. Colombia posee más de la mitad de los páramos del planeta. Más de 700 especies de flora exclusivas de estas zonas. El páramo es como una esponja gigantesca. Absorbe escorrentía de los glaciares y succiona agua de las nubes. Es un fenómeno llamado condensación. Aquí en Chingaza, los gigantescos frailejones, verde y plata, cumplen su función. Cada hoja está cubierta por una pelusa adaptada para atrapar la humedad del ambiente. Algunas plantas captan hasta el 40% de su peso en agua. Los bosques y plantas respiran el rocío del páramo. Los humedales filtran el agua para purificarla. Y luego, la esponja rebosa con el don del agua fresca. Billones de galones se vierten desde las montañas. Son los reservorios que dan vida a las ciudades de más rápido crecimiento de Colombia. Ciudades tan dinámicas como Cali, Medellín, Bucaramanga o Bogotá sacian su sed de esta fuente. Millones de colombianos beben de estas aguas sin ser conscientes del milagro del páramo que las produce. Pero este recurso no es ilimitado. Y la única forma de preservarlo es protegiendo los páramos. Este delicado paisaje cubre apenas el 2% del territorio colombiano y suministra el 70% del agua fresca del país. Y la tragedia es que los preciosos páramos están siendo degradados por la demanda de la agricultura y la industria. Una pérdida que cortaría el suministro de agua para millones. Más allá de los páramos y donde el calor y la humedad favorecen la vegetación, un verdor exuberante arropa las montañas. En las fértiles laderas crecen bosques de niebla rebosantes de vida. Thank you.
Un oso de anteojos, que rara vez se ve, encuentra su alimento. Es una especie amenazada y el único oso de Sudamérica. Trepa en los árboles para comer frutas, nueces y miel. Este joven oso necesita practicar lo más posible. También, en las exuberantes zonas templadas, habita una criatura que simboliza a Colombia más que cualquier otra. A lo largo y ancho del país, más de 147 especies de colibríes revolotean entre las flores. Más que en cualquier otro lugar del planeta. Aparecen y desaparecen en un abrir y cerrar de ojos. Se creía que el colibrí era el sol disfrazado, enviado a la Tierra para seducir a la Luna. O que pedían un aventón para volar largas distancias. La verdad no es menos asombrosa. Baten sus alas unas 60 veces por segundo. Pueden visitar de 2.000 a 5.000 flores por día. Consumen dos veces su peso para tener suficiente energía. Y puesto que cada flor es una fuente preciosa de alimento, el territorio debe defenderse. Y el que gana la batalla, se queda la preciosa flor. El perdedor tendrá que probar suerte en otra parte. Pero en las abundantes tierras de Colombia, las oportunidades son ilimitadas. Hacia el occidente, entre los Andes y el Pacífico, se encuentran las regiones lluviosas del Cauca y el Chocó. Estas excepcionales laderas boscosas fueron declaradas como el lugar más húmedo del planeta.
Y el pronóstico para hoy es lluvia. La humedad a lo largo de la costa pacífica de Colombia hace de esta la zona de mayor biodiversidad del mundo. Se dice que en unos pocos días de caminar en el bosque es posible encontrar unas 1.500 especies de mariposas. Beben del piso húmedo del bosque, empapado en líquidos ricos en minerales. También se encuentran más de 800 especies de aves. El macho de saltarín relámpago bate sus alas 100 veces por segundo, haciendo un sonido que parece un canto. Mientras tanto, otros machos de saltarín cola de alambre compiten por el título de mejor bailarín. La hembra decidirá. Este invernadero natural es el lugar perfecto para las orquídeas. Tan perfecto que alberga más especies que cualquier otra parte del mundo. En este sotobosque húmedo se encuentra uno de los animales más letales del planeta. La rana dorada venenosa, el vertebrado más temido del mundo. Es tan venenosa que se ha clasificado como hipertóxica. Está en peligro de extinción y solo se encuentra en Colombia. Para ser más exactos, solo aquí, en el hiperlluvioso Chocó. Su color dorado brillante sirve como advertencia a posibles predadores. Su toxicidad deriva de su dieta de hormigas y termitas levemente venenosas. Su lengua pegajosa funciona bien, a veces demasiado bien. Especialmente si la hormiga tiene tiempo para picar. Luego de comer suficientes hormigas y extraer su veneno, la rana exuda poco a poco un superveneno desde su lomo. Suficientemente fuerte para matar a la mayoría de animales, incluyendo al hombre. Otra criatura que vive a la orilla de los caudalosos ríos del Chocó tiene una idea distinta de cómo defenderse. Utiliza la luz del sol para mantener sus músculos calientes y así
poder huir a la primera señal de peligro. Y en esta jungla, el peligro acecha en cualquier rincón. Gracias a sus patas palmeadas y a su velocidad, el agua no es problema cuando estas lagartijas basilisco corren por sus vidas. La riqueza que generan las lluvias sustenta los matices más extremos de la naturaleza. Dentro de esta crisálida se encuentra una de las criaturas más grandes y coloridas de su género. Es la gran mariposa morfo azul. El ciclo de vida de esta mariposa, incluyendo la etapa larval, dura unos 4 meses. Las lluvias del Chocó alimentan ríos que fluyen hacia el occidente por las laderas de las montañas. Recorren pequeños pueblos serpenteando hacia su destino. El Océano Pacífico, el más grande del mundo. Este gran reino oceánico es la ruta de la ballena jorobada. Cada julio, en una ensenada escondida aquí en el Parque Nacional Utría, en el Chocó, estas aguas resuenan con el canto más inusual del mundo. Es el canto de las ballenas jorobadas que migran desde las latitudes frías de la península Antártica. Un joven macho vigila el ingreso a la ensenada. Mientras el macho canta, las ballenas bajo su protección llegan a la bahía. Una madre con su ballenato.
La bahía se convierte en una escuela y brinda una experiencia inolvidable para una flotilla de observadores de ballenas. Hoy la hembra enseña a su cría a dar coletazos. No es una tarea fácil para el ballenato, que lleva nadando unas pocas semanas. Pero esta destreza le servirá para limpiar su piel de microbios y aturdir a los peces para cazarlos. Hacia el norte del Chocó, el volumen de lluvias disminuye y los bosques son menos espesos. Aquí, un árbol produce el bocado favorito de uno de los mamíferos más curiosos y peludos de Colombia. Es la flor del árbol de ceiba. Las flores caídas no son suficientes para este perezoso de tres dedos. Necesita flores frescas de las copas de los árboles. Viaja largas distancias, lentamente, para obtener este fresco manjar. Cuando queda satisfecho, el alimento que ingirió es dos tercios el peso de su cuerpo. Y puede tomarse más de un mes para digerirlo. Su tierna apariencia representa un negocio para los traficantes de animales. Una de las actividades ilícitas de mayor crecimiento en Colombia. Puesto que los perezosos están adaptados para vivir en estado salvaje, los que capturan para mascotas casi siempre mueren. Este joven ejemplar fue encontrado en mal estado en una venta ilegal de animales. Ahora está siendo devuelto al bosque. Volverá en cámara lenta a la selva donde pertenece. Tiene suerte, porque este es un bosque protegido. En otras partes, está siendo destruido. Hacia el noroccidente de Colombia, solo se conserva el 5% del bosque primario. Un hermoso pero triste símbolo de esta pérdida es un emblema de la exótica Colombia. Son las grandes palmas de cera del Quindío. Alcanzan grandes alturas, algunas más de 60 metros, pero son vulnerables. Alguna vez
fueron parte de una variedad de árboles altísimos dentro de un bosque floreciente. El bosque se ha ido y pronto estas hermosas palmas lo seguirán. El ganado pasta constantemente en estos campos. Sin la protección del bosque húmedo, las nuevas plántulas no pueden crecer. Pero el ganado es dinero y comida. ¿Qué puede hacerse para proteger el hábitat del bosque mientras se produce alimento? Dentro de una generación, estas centinelas centenarias y silenciosas habrán desaparecido. Nos urgen a salvar los bosques antes de que sea demasiado tarde. Cada año, en todo el territorio colombiano, la biodiversidad única del país está siendo destruida. Los ríos Cauca y Magdalena, que recorren el centro y el norte de Colombia, encarnan la destrucción del hábitat natural. Son arterias fluviales para la industria y conectan las ciudades con la costa del país. Bosques exuberantes bordean sus limpias aguas. Ahora los árboles jóvenes son quemados antes de madurar. Las aguas se contaminan con desechos industriales y domésticos que se vierten sin control y sus orillas se destinan al monocultivo y la minería. Una diminuta criatura entre muchas ha sufrido el impacto de la deforestación. El mono tití cabeciblanco. Viven solamente en Colombia, en los bosques que alguna vez cubrieron el noroccidente. Se estima que menos de 2.000 ejemplares adultos sobreviven en el planeta. El mono tití cabeciblanco es tan raro que la ley protege su hábitat. Esa es la buena noticia. La mala es que está siendo ignorada. Los últimos remanentes del bosque primario están siendo acabados por la explotación forestal ilegal y la agricultura. La supervivencia de los titíes cabeciblancos debe animarnos a detener la destrucción de los hábitats naturales. Pero cuando se pierde el hábitat, se pierde el animal. Y cuando una especie se extingue, todos perdemos algo. Para otra criatura memorable, los sinuosos valles de los ríos de Colombia son las antiguas carreteras hacia y desde sus terrenos de caza. Es posible encontrarlo al acecho desde el sur de los Estados Unidos hasta el norte de Argentina. Y Colombia es el punto medio de sus andanzas, un lugar clave en su preservación. Posicionado en la cima de la cadena alimenticia, el jaguar, con su pinta de leopardo y comportamiento de tigre, es el felino más grande de las Américas.
alguna vez rondaba libremente. Ahora su territorio se ha reducido a parches y la agroindustria está acabando con su hábitat. Sin embargo, una nueva conciencia está creciendo. Se entiende que para que esta maravillosa criatura sobreviva y prospere, los corredores por donde se desplaza deben protegerse. Existe un plan para buscar crear y preservar rutas que atraviesan Colombia para que los jaguares del sur puedan unirse a sus parejas del norte. Pero para que este animal siga siendo un ícono de la fauna de Colombia, esto tiene que suceder pronto, muy pronto. La mandíbula del jaguar es la más poderosa entre los felinos. Puede matar de una sola mordida, atravesando por detrás el cráneo de su víctima. Esta presa es suficiente para un jaguar hambriento, pero debe llevarla a un lugar seguro para disfrutar del banquete en privado. Al oriente de los Andes se encuentran los llanos, parte de la gran cuenca del río Orinoco. Estos vastos humedales, bordeados por imponentes picos, son las grandes planicies de Colombia. Son más del 30% de la superficie terrestre del país. Es uno de los pastizales más biodiversos del mundo. Aquí viven el roedor más grande del mundo, el chigüiro, y la serpiente más grande de Sudamérica, la anaconda. Hay más de 4.700.000 cabezas de ganado en la región. El ganado se arrea cada año. Lo cual puede poner muy nerviosos a algunos animales. Estos pájaros tienen buenas razones para preocuparse. Tierra no es el lugar más seguro en medio de una estampida. Pero para el búho sabanero es parte de la vida.
Cuando el macho se ha asegurado de que no hay moros en la costa, los polluelos pueden asomarse a la superficie para experimentar por primera vez las gloriosas planicies abiertas de nuestros llanos orientales. Pero la vida no será fácil para estos jóvenes búhos. Los meses venideros, de enero a abril, serán más difíciles para los animales de la región. Los vientos han cambiado de dirección y los alisios del noreste provenientes del Caribe soplan sobre los llanos orientales. En ausencia de montañas que llamen la lluvia, las sabanas inundadas se secan. Bajo condiciones de sequía, la naturaleza lucha por sobrevivir. Pero estos caimanes tienen un plan. Se entierran en el barro y entran en un estado de sueño llamado estivación. Sin moverse y usando muy poca energía, los caimanes se apagan hasta que el agua regrese y con ella el alimento. En los amaneceres de la temporada seca, uno de los sonidos más inusuales y extraños del planeta se escucha en las riberas remotas de la cuenca del Orinoco. Es el macho de una de las especies de reptiles más amenazadas del planeta. Ha sido cazado casi hasta la extinción por su piel. Si usted fuera un cocodrilo hembra del Orinoco, este sonido le resultaría irresistible. Evidentemente ha funcionado. Los cocodrilos comienzan a reconocerse y se rodean entre sí en un ritual de cortejo. Eventualmente, el macho voltea a la hembra y panza con panza se sumerge. La hembra pone hasta 40 huevos que oculta bajo la tierra. Deberán permanecer seguros durante 80 días antes de salir del cascarón. Si no se entierran a buena profundidad, los predadores los detectarán. El lobo pollero olfatea el aire en su búsqueda. La madre volverá luego de casi 3 meses. Con su panza contra el suelo, escucha el sonido de la eclosión.
El débil llamado de las crías alerta a la madre. Ella cava la tierra para ayudarlos a salir. Se estima que menos de 200 cocodrilos salvajes del Orinoco sobreviven en Colombia. A estos jóvenes todavía les espera una dura lucha. Pero esperemos que los cazadores de pieles se hayan marchado. La temporada seca continúa y las cosas empeoran antes de mejorar. Por fin, llega la lluvia. En marzo y abril, el nivel de las aguas de algunos ríos sube hasta 8 metros, más de 25 pies. Regresa la plenitud. La naturaleza entera se deleita con el don del agua. Estos ejemplares de ibis escarlata se congregan en sus altas perchas. Esperan a los insectos que las aguas crecidas han alborotado. A medida que cae la noche, la sequía, que seguramente volverá el próximo año, parece un sueño lejano. Al occidente de los llanos, en la Sierra de la Macarena, el fin de la temporada de sequía dispara una imposible floración de colores. El río Arcoíris es un tesoro único de Colombia. Llamado Caño Cristales, es para muchos el río más hermoso del mundo. Sus aguas cristalinas son una vitrina para los vivos colores de las plantas acuáticas. Se piensa que el color rojo protege a la planta del sol ecuatorial. Este espectacular despliegue no dura mucho tiempo. Si el agua es escasa, las plantas mueren. Y si llueve demasiado, el río se crece
inundando la gloria. Más hacia el sur, las aguas fluyen obedientemente para nutrir a la madre de todos los ríos. El río más grande del mundo y el más largo de Sudamérica. Esta es la cuenca amazónica en Colombia. El serpenteo tranquilo de las aguas acaricia el bosque. La selva está viva. El sapo cornudo observa la actividad. Los monos aulladores le hacen honor a su nombre. Mientras el churuco busca su alimento. Y puesto que es la estación seca, los monos ardilla buscan su sustento entre la hojarasca. Pero hay algo raro en el ambiente. Se oye un rumor en la jungla. La temporada de lluvias ha llegado al sur. Los ríos de la cuenca amazónica de Colombia se crecen. Se inundan los bosques. El ambiente se transforma. El río y la selva se vuelven uno. Un nuevo mundo aparece bajo la superficie. Lo que alguna vez fue bosque es ahora un rico hábitat subacuático. El territorio de la anaconda se amplía. Y hay fuentes frescas de alimento para los peces. Y entre ellos, un cazador tan notable, conocido como tigre del río, o araguana plateada, este pez de aspecto curioso no ha cambiado mucho en 150 millones de años. Pero esto no es lo más extraño. El macho cuida a los alevinos en su boca. Tal vez más curiosa aún es la manera de cazar de las araguanas.
El vivir en los árboles no garantiza que se está a salvo de sus mandíbulas. Este grillo arbóreo felizmente ignora el peligro que yace abajo. Las araguanas tienen un ojo dividido que les permite ver perfectamente dentro del agua y en la superficie al mismo tiempo. Se sabe que pueden saltar más de 2 metros para atrapar una presa en una rama o en un bejuco colgante. En los bosques tropicales de las tierras bajas de Colombia, los grandes ríos serpentean a medida que aumenta su caudal. Las aguas enriquecidas por los desechos orgánicos que desprenden se oscurecen con el color de las hojas. Patrulla las oscuras aguas una criatura que alguna vez se creyó existía solo en las leyendas. El más grande de los delfines. El delfín rosado de río. Se han pescado tantos que se considera una especie amenazada. Cazan en las aguas turbias utilizando la ecolocación. Con tantas historias sobre ellos, alguna vez se pensó que el delfín del río no era más que una fantástica criatura mítica. Pero ellos son prueba viviente de la magia que existe en la Colombia salvaje. Cada año, animales desconocidos emergen para recordarnos que debemos cuidar los territorios silvestres porque nunca, nunca se sabe lo que esconden. En 2010, un asombroso animal fue descubierto entre los bosques espesos e impenetrables de Colombia. Es un mamífero pequeño y tímido, completamente desconocido para la ciencia. Es el mono tití del Caquetá. El mono más raro del mundo. Se estima que existen unos 250 ejemplares. Y únicamente aquí, en Colombia. Forman pareja de por vida y manifiestan el vínculo entrelazando sus colas. Esta pareja acoge a su cría en un abrazo de familia. Es un privilegio asombroso observar el precioso tití por primera vez, y no debe ser la última.
Esta belleza recién descubierta demuestra que la vida salvaje de Colombia está llena de sorpresas. Una razón más para proteger sus territorios inexplorados. Y más sorpresas nos esperan en el mar abierto. Dos islas únicas, ubicadas cerca a la costa pacífica colombiana, tienen sus propias historias de supervivencia: Malpelo y Gorgona. Aquí, en la isla de Gorgona, en el Pacífico, la naturaleza se está recuperando de la muerte. Hace menos de un siglo, sus bosques fueron talados y quemados para establecer una prisión. Esta se cerró y ahora la isla es un parque nacional. Los árboles y los animales salvajes están retornando. Prueba de que la naturaleza se recupera si se toman las medidas adecuadas. Lejos de la costa, en la parte más occidental de Colombia, la naturaleza está rompiendo todas las reglas. Este lugar no tiene comparación. La isla de Malpelo es una isla de origen volcánico ubicada a 378 kilómetros de tierra firme, en medio de la nada. Malpelo es una roca. No debería sustentar la vida, pero cangrejos y lagartos de tierra corretean en su superficie. La vida existe aquí gracias a los desechos de un ave marina. El piquero de Nazca. Unos 100.000 habitan en esta escarpada isla, más que en cualquier otro lugar del planeta. El difícil entorno y la escasez de comida hacen que la supervivencia se torne despiadada. Las hembras de alcatraz pueden empollar dos polluelos, pero uno será 5 días mayor y 5 días más fuerte que el otro. El polluelo mayor está programado para cuidar de sí mismo de una forma drástica. Frente a la mirada de los adultos, matará al hermano más débil. Al echarlo del nido, asegura que obtendrá comida suficiente de sus padres. El otro polluelo será un nutritivo alimento para los cangrejos, y la vida sigue. Una vez se ha librado de su hermano o hermana, los padres cuidan diligentemente del tenaz, pero tierno, vencedor. Es la póliza de seguros de la naturaleza. En la temporada de cría, garantiza que si el primer huevo no eclosiona,
siempre habrá un segundo para reemplazarlo. Así, los piqueros de Nazca que habitan en Malpelo son prueba viviente de la sabiduría de la naturaleza. Al norte de la costa caribe colombiana se encuentra una agrupación de pequeñas islas tropicales. Una de ellas, Providencia, que integra el archipiélago de San Andrés y Providencia, es justo lo que se espera de un paraíso caribeño. Excepto cuando cae la noche. A esa hora, cuidado con los zombies. Cada año, usualmente después de las lluvias, el cangrejo zombie, mejor conocido como cangrejo negro de tierra, desciende de las montañas. Su misión es llegar a la playa y poner sus huevos para que incuben en el mar. Los cangrejos son una delicia local, pero durante su migración, los carros no pueden transitar y los ciclistas lo hacen con cuidado. Los colombianos se esfuerzan en proteger a los cangrejos durante la época de apareamiento. Y funciona. Los cangrejos sobreviven y se reproducen por millones. Eso es sostenibilidad en acción. Alimento para los humanos y una población saludable de cangrejos salvajes. Tantos cangrejos ponen tantos huevos que a pesar de los predadores naturales, sobreviven suficientes para la siguiente generación. Más allá de las playas, en los arrecifes de coral y las reservas marinas naturales, la vida prospera bajo las olas. En las aguas del Pacífico colombiano, cerca del Ecuador, la cantidad de criaturas submarinas es asombrosa. El calor del sol ecuatorial impulsa una corriente rica en alimento que se crece desde las profundidades. Crea una extraordinaria pirámide de vida marina sin paralelo en cualquier otro océano del planeta. A la luz del sol. Es un teatro mágico de luz y vida.
Entre enero y abril, la magia se intensifica aún más. Un espectacular evento submarino tiene lugar. Cientos de tiburones martillo emergen desde las profundidades del Pacífico. Es una de las reuniones más numerosas del planeta. Algunos tiburones tienen heridas y cicatrices infectadas. Así que un puesto de salud informal se abre para atenderles. El pez ángel y la rémora se comen los parásitos en las zonas infectadas de la piel del tiburón. Alimento para ellos y cuidado médico para los tiburones martillo. Este es un maravilloso ejemplo de cómo dos criaturas pueden coexistir y beneficiarse mutuamente. Más de 4 billones de años de evolución y la naturaleza sigue manteniendo este equilibrio complejo, delicado. Hace más de 15.000 años, llegó a Colombia un animal que comenzó a perturbar este equilibrio. Una criatura curiosa que camina sobre dos piernas y utiliza herramientas, hizo un largo viaje desde África. Viniendo desde el norte, Colombia fue la primera escala del ser humano en Sudamérica. Cazadores, recolectores, vivían en las selvas húmedas y las costas. Algunos se quedaron y construyeron asentamientos permanentes. Con el paso de los siglos se volvieron más ingeniosos y construyeron grandes pueblos sobre terrazas de piedra. Este es uno de los mejor preservados y es anterior al Imperio Inca. Fue descubierto a principios de los años 70 y constituye un monumento a la civilización. Durante casi 1.000 años, esta estructura épica, conocida como la Ciudad Perdida, fue el eje del comercio en los bosques húmedos del norte de Colombia. Los descendientes de aquellos indígenas aún sobreviven. En apartados rincones de bosques remotos y montañas elevadas. Los primeros pobladores se asentaron en los bosques y convirtieron los ríos en rutas comerciales. Y justo como hoy, habitaron cerca de lagos, lagunas y costas. Florecieron gracias al agua, pescando para sobrevivir. Por miles de años, los colombianos vivieron en armonía con la naturaleza. Pero con el tiempo, la población creció y con ella, las necesidades y la codicia del hombre.
los recursos naturales de Colombia se destinaron a saciar el hambre mundial por el oro, piedras preciosas y exportaciones exóticas. Grandes ciudades y puertos como Cartagena se erigieron para acoger a comerciantes y visitantes. Pero a medida que las ciudades y pueblos crecían, sus habitantes consumían la riqueza de la tierra y comenzaron a contaminar las aguas de los ríos y los mares. Y sigue ocurriendo hoy. Contamina los ríos y convierte los bosques en desiertos. Los territorios salvajes de Colombia, único refugio de la vida silvestre, están siendo abusados. La ambición por el oro, carbón, esmeraldas, aceite, café, arroz, palma, soya y azúcar parece insaciable. Cada industria deja cicatrices en el paisaje y manchas en las aguas. La destrucción del hábitat original es irreversible. Las selvas, humedales y ríos, el hogar de las plantas y animales de Colombia, están siendo destruidos. Los humanos toman más de lo que dan. Pero en algunas partes de Colombia, no todo se ha perdido. En el país existen 59 áreas protegidas, más de la mitad del territorio. Cada una es un parque nacional. Estas serán preservadas para todas las personas y por siempre. En ellas, el paisaje y la vida silvestre son la prioridad. Uno de estos parques supera todo lo imaginable. Es el secreto mejor guardado de Sudamérica y el corazón desconocido de Colombia. Es Chiribiquete, un recordatorio de la naturaleza primitiva en Colombia. Silvestre abunda y se cree que aún existen tribus no contactadas. Es verdaderamente el mundo perdido. Airosas se yerguen las torres rocosas. Las mesas de los dioses conocidas como tepuyes, talladas de la roca más antigua de la tierra.
sospecha lo que espera ser descubierto aquí, en el corazón desconocido de Colombia, el ecosistema más inexplorado del planeta. Pero ahora, más allá de toda expectativa, las rocas de Chiribiquete nos hablan. Un mensaje desde el pasado, escrito sobre la piedra, con trazos del color de la sangre. Con más de 20.000 dibujos, este primer gran templo del arte americano transmite a través del tiempo un mensaje sobre la conservación. Los pueblos que alguna vez habitaron aquí dejaron un testimonio pictórico de su asombro y respeto por la naturaleza. Sus imágenes nos muestran que destruir el mundo no es el destino de la humanidad. El mensaje es universal. Debemos cuidar el mundo que hemos heredado. Se nos ha confiado la protección de todo ser vivo en el planeta. Las mágicas criaturas que habitan la Colombia salvaje son prueba de que aún tenemos tiempo para actuar. El cóndor y el colibrí deben seguir adornando los claros cielos de Colombia. Las gigantescas mantas y las ballenas deben ser libres para nadar en océanos limpios. Ríos no contaminados deben fluir para los delfines, peces y todos los que beban de sus aguas. Los bosques deben ser protegidos. Y nuevos bosques establecidos para los monos amenazados y los preciosos animales cuyo hogar es la selva. Seres, los territorios salvajes de Colombia deben ser protegidos. Luchar por conservar las tierras del jaguar en beneficio de todas las criaturas cuyo hogar es este maravilloso país. Es el deber de todos, de cada colombiano.